Si ustedes están pensando en estudiar en los Estados Unidos, van a necesitar una visa de estudiante. A esto le llamamos la visa de tipo F. Desean después de haber sido admitido en una universidad en los Estados Unidos, se inicia el proceso de solicitud de la visa F. Es un proceso bastante simple y toda la información está en el sitio web de la Embajada de los Estados Unidos. Básicamente, ustedes necesitarán un formulario I-20 de la universidad que demuestre que han sido aceptados y son elegibles para la visa. Tengan en cuenta que hay dos pagos distintos: el Security Fee con la seguridad interna, conocido como el SEDIS, y el otro por la tasa de solicitud de visa que corresponde a la entrevista. Visite nuestro sitio web para conseguir los enlaces y poder, en uno, completar el formulario de S-160 y en el otro, registrarse para una entrevista, realizar el pago de la tarifa y elegir día y hora para la misma. Luego, imprimir la página de confirmación y traerla a la entrevista, junto con un pasaporte válido, una fotografía y el formulario I-20 de la universidad. En la entrevista, el oficial consular les hará preguntas acerca de sus planes de viaje y estudio. Si bien sus padres no tienen que venir a la entrevista, vamos a confirmar durante la misma que ustedes tengan los fondos suficientes para el programa de estudio. Muchos estudiantes preguntan si tienen que mostrar una cuenta bancaria con fondos suficientes para todos los años de estudio. Esto no es necesario, ya que el oficial simplemente necesita saber cómo va a pagar la universidad. Además, vamos a querer saber los planes que tengan para después de haber terminado los estudios. El oficial también confirmará que su dominio del idioma inglés sea suficiente para el programa de estudios. Estamos honrados de que ustedes estén considerando asistir a una de nuestras universidades. Buena suerte y si tienen alguna pregunta, solo envíenos un correo electrónico. Si tienen que mostrar una cuenta bancaria con fondos suficientes para todos los años de estudio. Esto no es necesario, ya que el oficial simplemente necesita saber cómo va a pagar la universidad.